imagencita del Cristo Redentor que hemos hecho, o sea, para dejar en cada una de las casas. Y también van a ir, o sea, con el agua bendita, con una luz, o sea, ¿no? Significando de que Dios está vivo y presente en nuestras vidas, que nos acompaña, ¿no? Y así que vamos a misionar previamente. Y el mañana, si Dios quiere, la tarde a las 19:30 horas, vamos a comenzar la novena con la misa en la Plaza Eva Perón, ¿no? Y de así vamos a seguir después, o sea, por las distintas ermitas, o sea, que tenemos aquí en la parroquia, ¿no? En la calle República Argentina, San Nicolás, Nuestra Señora de Luján, Cacupé, las plazas, o sea, que van, o sea, en distintos, o sea, barrios de aquí de Villa Alta. Así que muy felices, contentos con todo lo que es lo previo, ¿no? Y el día 8 vamos a tener la fiesta patronal aquí en el patio de la parroquia, que es una de las fiestas más populares, yo siempre digo, de acá de Iguazú, y donde se junta la familia. Tenemos la celebración a las 10:30 de la mañana, y después, como todos los años, hasta las 5 de la tarde, ¿no? Bueno, con música, venta de la comida, que ya están en venta, o sea, los pollos, están asado a la estaca, o sea, las empanadas, y bueno, juegos, actividades que siempre solemos tener. Lo que más, o sea, me gusta de esta fiesta patronal es, o sea, cómo se reúne la gente, o sea, ¿no? Celebramos la vida, que es lo más importante de todo, celebramos nuestra fe, o sea, ¿no? La presencia de Dios en nuestra vida. Y eso creo que se siente, o sea, de esa manera tan especial que se prepara la gente para recibir al Cristo Redentor. Exactamente, o sea, ¿no? El Cristo Redentor, o sea, que yo digo, bueno, es el rey de nuestras vidas, el centro de nuestras vidas, o sea, ¿no? Es el que nos salva, es el que nos reúne, es el que nos anima. Así que realmente estamos preparándonos con mucha alegría, con mucha fe, con mucha esperanza, o sea, ¿no? Y esta comunidad siempre de Cristo Redentor, yo le agradezco mucho a Dios, ¿no? Tengo mucha gente que trabaja desinteresadamente, ¿no? Ya está trabajando y va a trabajar el día 8 de noviembre, y pero con toda una alegría y una cosa en el corazón, o sea, ¿no? De servir a los demás.